A las 11 de la mañana, el caudal de Guadalquivir a su paso por la presa de Marmolejo era de casi 400.000 litros de agua por segundo. Un caudal más que notable que se despide de la provincia de Jaén, se adentra en Córdoba para perderse mar adentro en apenas 48 horas. Esta bien podría ser la imagen de una cuenca del Guadalquivir que ha visto que en apenas un mes se ha duplicado sus reservas de agua, del 27 al 56%. Han entrado casi 2.000 hectómetros cúbicos en la cuenca, que lógicamente pues van a servir para cambiar sustancialmente las perspectivas para este verano o para el riego. Y uno de cada tres hectómetros cúbicos que ha sumado la cuenca lo ha aportado la provincia de Jaén. Lo mejor es que con toda esta agua ha desaparecido el miedo a las restricciones para los agricultores y ganaderos andaluces. Hombre, satisfecho, porque la verdad que la sequía y las restricciones que iba a ser necesario imponer este verano al riego es económicamente un desastre para muchos agricultores. A esta hora de la tarde, la provincia de Jaén almacena ya 1.222 hectómetros cúbicos de agua, el doble justo de la que teníamos el 25 de febrero que comenzó a llover. Y todo esto sin contar con el deshielo de las nieves que ya están cayendo en las sierras.